gladiadores le metieron una turbinado para arrancar esta tercera y última competencia. Vienen muy bien, pero ahora Nico le empieza a dar una leve ventaja a la Furia Roja, pero no. Ahí está también el equipo amarillo que se empieza a acelerar justamente para no permitirle la victoria en esta primera pasada. Nico sale de la pileta y de esta forma ya le da la primera campanada a la Furia Roja. Hay una encuesta que está corriendo en paralelo en @37PY, donde el equipo rojo es el favorito para este día, el favorito a ganar. La fanaticada vota y ellos lograron un 60% del cariño, del apoyo, mientras que el equipo amarillo se lleva un 40%. Eli justamente es la que está tratando de buscar esa ventaja. Eli frente a Rominante, con ella estuvimos hablando hace un rato y tiene una postura muy firme con respecto al desempeño que los gladiadores tienen que tener para la Furia Roja. Eli está manteniendo esa ventaja para el equipo rojo. Vivi es la que está quedando un poquitito rezagada. Vivi trata de buscar esa ventaja, de buscar acortar la distancia con el desempeño que está teniendo él. Uye, te veo en la zona del búnker rojo. Contame cómo están los compañeros, cómo están alentando a las gladiadoras que están en competencia en este momento. Hay mucha ansiedad porque el rojo tiene muchas ganas de ser el ganador nuevamente de liga, recordando que ayer en el debut se llevaron la primera victoria. Milo está muy exhausto, al igual que Eve, Cari, Luis, que no paran de alentar. Las más calladas son Kimi y Raíña. Están alentando, pero en menor medida, al igual que Sebas. Y hace un rato se alteraban un poquito porque también Eli había olvidado el pañuelo en el agua al dar una vuelta en el tronco acuático. Al final y al cabo, ambos van a buscar llevarse la victoria. No hay posibilidad de empate. Nerli, un poco retrasado. Mati, a punto de darle la nueva campanada al equipo rojo y queda mucho tiempo. 5 minutos, 50 segundos y rendirse. ¡No es opción! En lo absoluto, 5 minutos, 46 segundos todavía le queda a esta competencia. Hoy vamos a conocer al primer gladiador nominado de este ciclo, elegido por nuestros fanáticos. La fanaticada tomó la decisión a través de redes sociales, votó y optó por que sean los gladiadores los que enfrenten este primer ciclo en la nueva generación. Viste que acá en Calle 7 todo se analiza, todo se estudia y con más razón cuando son decisiones importantes. Me encantaría saber el por qué la fanaticada quiso arrancar con nominación de gladiadores. ¿Algún criterio seguramente tuvieron para tomar esta decisión? Algo seguramente estuvieron ellos analizando o quisieron observar, y justamente por eso fue que votaron para que sean los gladiadores los encargados de abrir, de romper el hielo en los ciclos de nominación. Obviamente que los ciclos de nominación van a ser de 4 días y a la quinta jornada vamos a estar teniendo el día de banca, el temido día de banca. 4 campanadas logra acumular la Furia Roja, 3 campanadas logra acumular el equipo amarillo. El que está muy potente en esta competencia es Nico, representando a la Furia Roja. Nuevamente se lanza, recordemos que él fue el que inició la pasada y ahora le está metiendo nuevamente una turbinado. No se cansa, su cuerpo está respondiendo en esa pileta que a veces genera muchos problemas porque uno se va quedando sin aire. Incluso esta competencia, cuando van girando, también genera mucho mareo. Veo a Vale también como que controlando, pero controlando con satisfacción el desempeño de la Furia Roja. Lograron remontar súper bien en comparación a la competencia anterior. Nico da una campanada y ya le cede la posta a Eli. Eli ya está encarando con todo su segunda pasada en estos troncos acuáticos. Todavía queda 4 minutos de competencia. El que no para de alentar también es el líder de la marea amarilla, el Funky Boy Alan, que todo el tiempo asiste a cada uno de sus gladiadores. Y sí, necesitan ese apoyo, necesitan esa presión para justamente igualar la distancia y el recorrido que ya ha logrado la Furia Roja. Si bien ambos equipos, como ven en pantalla, están igualados en cantidad de campanadas, 5 campanadas cada uno, la Furia Roja tiene delantera y velocidad y por eso también marca la diferencia con la distancia. 57% de nuestra fanaticada cree que va a ser el equipo rojo el que va a estar saliendo victorioso el día de hoy. 43% le está dando su apoyo al equipo amarillo. Repasemos los puntajes. El equipo rojo tiene 100 puntos, el equipo amarillo tiene 200 puntos. Esta tercera competencia vale 300 puntos. Se define todo con esta tercera competencia. Recién hablábamos que la decisión de arrancar el ciclo de nominación con hombres fue una decisión que tomó la fanaticada a través de las votaciones. Y hablando de fanaticada, ahora me encantaría saber, Muñe, cuáles son los comentarios que van llegando y las percepciones con esta última competencia. Bueno, muy bien, vamos a leer un par de comentarios en la tarde de martes, ¿sí? Cuando queda poquito menos de 3 minutos. Vamos, Nico, a ganar amarillo, dice Moisés Andino. Dale luz, impresionante. Saludos a Alan desde San Pedro, al mejor, dice Fabio Ortiz. Lo de rojo de esta temporada se ve más
preparados que los del amarillo, dice Luis Franco, dejando su percepción también. ¿Quién gana, Muñe? Pregunta Luján. Por ahora, el rojo es el que va ganando y Luz compitiendo ahora por el equipo rojo. El amarillo, el que lo vemos, es el gladiador Derlis, que está dándolo todo también. Fuerza rojo a ganar hoy. Mati se amor, dice Fío. Mati el mejor, dice Paola Martínez también. Muchos halagos para Mati en este momento. Vamos rojo a ganar, dice Gloria. ¿Quién será el primer nominado de la nueva generación? Bueno, estamos a un poquito más de 2 minutos para saberlo. El tiempo sigue avanzando, sí. El amarillo queriendo recortar distancia y el rojo por arriba solamente por ahora. Se nota que la fanaticada está confundida, se nota que la fanaticada está viendo una competencia demasiado pareja y un nivel de competición bastante parejo entre el equipo amarillo y rojo, porque fíjate en el porcentaje de votación, Dani, 51 a 49, muy parejo. La fanaticada percibe también, creo, Gas, lo que ayer percibíamos nosotros al arranque. Hay mucho nivel de competencia. Hay muchos físicos que están respondiendo a las primeras pruebas que estamos teniendo en esta nueva generación de Calle 7. Una generación que ya tiene cierto conocimiento, cierto bagaje. Ellos tuvieron la oportunidad de ver a 3 temporadas anteriores justamente compitiendo y evolucionando día a día. Hoy les toca el turno a ellos. Pelear por sus equipos y más que nada, como el día de hoy, pelear para no ir nominado. 16 segundos, Ceci está peleando para salir de la piscina y darle esa octava campanada al equipo amarillo. Del otro lado vemos a un gladiador de la furia roja, un Nico que lo dio todo. Estuvo dándole muchísima ventaja. ¡Último minuto! Al equipo rojo y Magno está tratando de acortar la distancia, de acortar esa desventaja que tiene el equipo amarillo. Muchos dicen que Nico, al parecer, es uno de los mejores hasta el momento que está teniendo la furia roja en esta competencia acuática, la tercera que define todo. Recordemos los porcentajes de esta jornada hasta lo que va del tiempo transcurrido. Tenemos 100 puntos en general para la furia roja, 200 puntos para la marea amarilla. Menos 20 segundos ya le queda a esta competencia. En breve arranca nuestro conteo regresivo. En breve vamos a ver si esos 300 puntos van al marcador rojo o al marcador amarillo. Hay paridad en campanada. 20 segundos. Cada uno de los equipos, miradas de preocupación. Atención, esta competencia termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga la furia roja que está vuelta en esta jornada. No hay gladiador del equipo que va a estar vistiendo la camiseta. Los 300 puntos van al marcador rojo. Celebra la furia roja y de esta manera protegen la camiseta de sus gladiadores. Por ende, el nominado será un integrante de la marea amarilla. Ya hablamos de eso, Dani. Bajamos de la celebración de la furia roja a la tensión producida porque uno de los gladiadores del equipo amarillo va a vestir esta camiseta de la primera nominado. Exactamente. Así que los gladiadores ya están disponiéndose en el centro del estudio. Uno de ellos va a vestir esta camiseta de nominado. ¿Cómo vamos a conocer al gladiador nominado? Va a ser el líder del equipo amarillo, el que va a estar definiendo quién va a vestir esta camiseta de nominado. Así que, Alan, acércate por favor hasta donde estamos nosotros. Una de las primeras gestiones y decisiones que va a tomar Alan como líder del equipo amarillo. Antes de decir el nombre, el porqué, la razón justamente que te permitió tomar la decisión. Esto le va a ayudar mucho a concentrarse más en las competencias. Yo sé que él puede muchísimo más. Renzo. Okay. Renzo. Renzo, acércate, Renzo. Renzo, vení donde estamos nosotros. Porque esta camiseta es la que vos vas a estar vistiendo ahora. Y bueno, se cumple lo que estábamos diciendo hace un ratito, Dani, que el error que hoy cometió Renzo justamente es en lo que le cuesta a él vestir esta camiseta. Ponete nomás la camiseta, puedes ponerte encima, no hay ningún problema. Después te vas a poner bien, vas a tener toda la semana para vestir bien esta camiseta de nominado. ¿Cómo recibís esto? Realmente cometí un error, pero voy a demostrar que voy a superarme y no voy a estar nominado, voy a ganar. Bueno, recordemos, Renzo, que sos el primer nominado. Tenés que esperar también a los que serían tus rivales. Queda mucho todavía por vivir justamente en este primer ciclo de nominación y también tiempo de evolucionar y de prepararte físicamente. Y mi
a preparar súper bien para demostrar que voy a ganar representación de Gladiador. Bueno, a ver, les prometo. Primera nominación de este ciclo. Adelante, Renzo. A la grada. Renominación. Mañana vamos a conocer al segundo gladiador que va a estar acompañando en ese bote. Mañana nos encontramos nuevamente, Dani. Por supuesto que sí, quédate prendido porque se viene otra tremenda edición de esto que es Calle Fiesta.